Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Víctor. Y yo soy Jorge. Y amigos, el día de hoy estamos en el parque principal de la ciudad de Valladolid, justo frente a Catedral. Amigos, estamos súper emocionados por estar este día aquí. Pero antes de continuar con todo lo chilo que les vamos a mostrar de este hermoso lugar, les vamos a decir dos cosas muy importantes. Valladolid es la segunda ciudad más importante de Yucatán y es la más antigua. Fue declarada como Pueblo Mágico en el 2012 por la UNESCO. Guachen nada más, ¿por qué es que esta ciudad fue declarada como Pueblo Mágico? Porque está hermosa. Vamos a tratar de recorrer todo lo más que podamos aquí en este lugar y ustedes se vienen con nosotros. Además de la rica gastronomía de este hermoso lugar. ¿Qué es lo que vamos a comer? Cochinita pibil. Y sopa de lima. A ver si encontramos. Tenemos que encontrar porque la vez pasada que estuvimos en este hermoso lugar ya era tardecito y no encontramos sopa de lima. Pero esta vez vamos a ir a ese lugar donde nos han recomendado que está deliciosa. La persona de este lugar hasta tiene un premio de la mejor sopa de lima de aquí, de Valladolid. Vamos a ver qué tal está. Amigos, y pues vamos a ir a buscar un lugarcito para comer. Aquí atrasito de la plaza del parquecito este hay una placita, Los Arcos se llama, ¿no? Los Arcos, ¿y dónde está? En Valladolid. ¿Y dónde está? Yucatán. Ah, otra vez. ¿Dónde está? ¿Dónde vamos a ir a buscar la comida? Ahí atrás. Ahí mero. Amigos, vámonos. Amigos, y pues como ya vieron, estamos aquí en el mercadito que se llama Bazar Municipal. Aquí, no es Los Arcos, es Bazar Municipal. En la plaza principal de aquí de Valladolid. Entonces, pues miren, vamos a empezar con el primer platillo, que es una de las comidas típicas de aquí de Yucatán, Valladolid. Lo estuvimos comprando en Lonchería Calul. ¿Por qué en este lugar? Porque nos enteramos que este, aparte que tiene un video por ahí en YouTube donde lo reconocieron por tener la mejor sopa de lima de aquí de Valladolid, entonces nosotros quisimos venir a probarla. Van a ver que estamos pidiendo diferentes platillos. Víctor también va a comer, no es que no vaya a comer, pero decidimos pedir así como que uno de cada cosa, pues para probar un poquito de la gastronomía de aquí de Yucatán. Entonces, pues, amigos, se me hizo agua la boca, miren, vamos a probar esta sopita de lima. Yo creo que ya está un poquito frillita. ¿Y qué tiene? Tiene pollo, que viene siendo como pechuga desmenuzada. Tiene pedacitos de tomate, pedazos de lima y pedazos de tortilla como en totopos. Qué entonces, rico. Vamos a probarla. A ver. Se lo dan con tostaditas. Qué rico. ¿Está buena? ¿La primera vez que la pruebas? Sí. ¿Y qué tal? Él estaba con el brete de que yo quiero comer sopa de lima, sopa de lima, sopa de lima. Amigos, literal, sí tiene pedacitos de lima, miren. ¿Y aquí, es tortilla o qué es? Sí, aquí está la lima, tiene pedacitos de tortilla, tiene pedacitos de tomate, pechuga desmenuzada y también tiene cilantro. ¡Wow! ¡Qué delicia! Está bien rico, pruébalo. Está bien buena. Y pues que no haga falta el cocón. A mí no se me antoja mucho, pero vamos a ver qué tal está. Tiene que probar gastronomía. ¿Está caliente? No. Es como un caldito. Ah, yo creo que aquí también aplican lo de Mexicali, que cuando está haciendo un calorón, es cuando hacen los caldos de res, de pollo. Aquí también estamos a 35 grados, algo parecido a Mexicali, y pues vamos a ver qué tal está. A ver, una, dos, 36 grados. ¿Qué tal? Sopita de lima.
está deliciosa. Uh-huh. Esta sopita de lima, el primer platillo típico de aquí de Yucatán, de Valladolid, se saca para mí, vamos a decir la calificación. Un 10. Es que iba a decir del 1 al 10, se saca un 10. Está deliciosa la sopita de lima y este es el primer platillo típico que estaremos probando aquí en Valladolid. Es muy parecido al caldo de pollo, entonces está muy rico. Nada más que tiene verduras, pero está muy rico. Primer platillo. Ahorita les mostramos qué más vamos a degustar. Amigos, si ustedes están desayunando, comiendo o cenando, buen provecho. Ya nos vemos. Amigos, y continuamos con la comedera. Ya nos trajeron el pollito con todos sus, ¿cómo se llaman? Ingredientes, todo aquí con lo que lo acompaña. Tus guarniciones. Con arroz. El arroz es una guarnición. Tiene pepino, tiene tomate, tiene aguacate. Me encanta el aguacate, ya saben. Se mira delicioso. Y pues por acá tenemos unos taquitos de cochinita pibil. Y pues obviamente con su cebollita morada. Acá muy rico. Su salsita. Entonces, pues a ver, vamos a degustar. Voy a degustar un taquito de cochinita pibil. Es bien curada porque, ¿qué creen? Que le pusieron una tortilla y la mitad de otra. O sea, no es de dos tortillas, es de una tortilla y media. Miren, lo voy a levantar para que vean. Así no se ve. ¿Verdad que no se ve, amigos? Una tortilla y media. No sé por qué no le pusieron las dos completas, pero bueno. Eso no lo vamos a discutir en este momento. Vamos a agregar los holes. Su cebollita morada. Y le vamos a poner salsiña, al taquiño, limoncino y va para adentro, a ver. Va para adentro, Es parecido como al choripollo, ¿no? Sí, pero la pues... tinga. Es cochinita pibil. Cochinita pibil, típica de aquí de Yucatán. Y pues, porque estamos en Yucatán. ¿Qué tal? ¿Le faltó cebolla? Tiene cebolla blanca, la normal, y tiene cebolla morada. La pregunta era, ¿le hace falta taquito a tu cebolla? Está delicioso, pero me enchilé mucho. Ahora que Víctor deguste el pollito. A ver, yo me voy a hacer un taquiño. Con la tortillina. Y miren, esto se agarra así. Agarras la pieza de pollo y con la tortilla y le arrancas un buen pedazo, todo lo que se te quedó. Después le vamos a poner poquita salsa. A ver. Ay, qué picosita está la salsa, Salsa. Cebollina. Con aguacate. No, no me gusta. Le voy a poner poquito aguacate. Aguacatiño. A mi taquiño de polliño. A ver. Vamos a langucearle. Ahí está. Un poco. Limoncito, ¿me das limoncito? Un poquito. Y va para adentro. A ver. ¿Qué tal? Está bien. Está bien bueno el pollo, El pollo está bien cocinado. Muy rico, amigos. Tres platillos típicos de Yucatán. Entonces, amigos, vamos a seguir comiendo. Y ahorita que terminemos de comer, nos vemos. We'll be right back.
Amigos, estamos en el ex convento de San Bernardino de Siena, en la ciudad de Valladolid. Este es uno de los complejos coloniales más antiguos e importantes del estado. Fue fundado hacia 1552, el segundo construido en Latinoamérica. Desde entonces iniciaron las obras de construcción de la iglesia y del claustro. De su exterior destaca la serie de almenas que coronan los muros y la larga arquería que rememora a las fortalezas medievales. De su interior, un notable retablo barroco. En el huerto hay una noria levantada sobre el cenote Sisjá, del que se han extraído piezas precolombinas y virreinales que se exhiben en el mismo convento. Amigos, ya se dieron cuenta de algo, que andamos insoportables, con un toque de soberbia. ¿Y saben por qué? Miren. ¿Qué tal? Estamos estrenando nuestros micrófonos. Los compramos hace, ¿qué? ¿Dos semanas o una semana? Sí, como dos semanas. Más o menos, y no los habíamos estrenado. Por flojera o por lo que sea que no habíamos tenido tiempo, pero dijimos, pues hoy nos levantamos y dijimos, Graciela, agarra esos micrófonos y estrénalos, porque ya tienes que sacarlos y tener mejor audio en estos videos. Ay, no, me veo bien negro. Sí, no puedo. Ponle más clarito, ¿no? Sí, pues así estás. Es que no puedo decir las otras palabras porque son muy feas. Pues, dice el video original, dice, ay, me veo bien negra. Dice, pues así estás, perra. Amigos, ponle más blanco. Ponle más blanco, no sube el brillo porque me veo bien. Andamos blacky. Andamos bien quemaditos, pero es que la vuelta a Chichen Itza, amigos, estuvo algo bien, para que no se pierdan el video, vayan a verlo. Bien hermoso. Estuvo bien calientito, parecía que estábamos en Mexicali, pero estuvo chilo. Estuvo muy chilo el recorrido ahí en Chichen Itza. Cuando estábamos en Chichen Itza, estábamos a 35 grados. Dijimos, bueno, a lo mejor llegando a Valladolid ya está como más más fresco y así. Y que llegamos aquí y está a 36 grados cuando llegamos. Ahorita ya se siente como más caliente, así como más fresquecito. Estamos a, para ser exactos, déjenme ver. 32 grados decía. A 32 grados. Sí, pero ya. Sabes que no se siente tanto el calor porque está bajando el sol y va refrescando un poco. Igual andas en el sol y el sol sí te quema y se siente súper caliente, pero miren el ejemplo. Se siente súper caliente, pero te pones en la sombra y está fresco. Como le estaba comentando al George, ay, en Mexicali está así de caliente, pero el aire te llega a paz, como agua, como caliente también, pues el aire caliente. Y aquí no, el aire está fresco, entonces yo creo que en la noche va a estar un poquito agradable, más fresquezón, entonces pues no se compara con Mexicali de todos modos. Amigos, estamos en el ex convento de San Bernardino, aquí en la ciudad de Valladolid, que ¿dónde? Está atrás, allá ay, atrás, pero que creen, no alcanzamos a llegar. Llegamos aquí a la ciudad de Valladolid, llegamos como a las 2:30, en lo que nos instalamos, en los que nos bañamos, fuimos a comer, pues ya no alcanzamos, dice que lo cierran a las 6, pero pues ahorita faltan, llegamos aquí faltando media hora para las 6, pero ya estaba cerrado, entonces hoy cerraron a las 4, lo cierran más temprano. Aquí en este lugar es donde están las letras. Ahí en el parquecito principal, enfrente de la catedral, no hay letras. Está muy bonito el parquecito, por aquí vamos a dejar una toma de lo que es el parquecito y la fuente y así toda la gente. Se ponen a bailar, hacen como bailables de aquí. Folklore. De aquí de Yucatán, porque estamos en el estado de Yucatán. Más lejos todavía de nuestro ranchito Chicali. Entonces, sí. Amigos, pues no los vamos a poder grabar. Dentro del convento, mañana lo abren muy temprano, pero mañana nos tenemos que regresar, vamos a hacer alguna otra actividad antes de irnos a Playa del Carmen, nos estamos quedando en Playa del Carmen, pero no se vayan porque aquí les vamos a dejar el contenido del día de mañana, pero pues desgraciadamente no les vamos a poder grabar el convento por dentro. Dicen que está muy bonito, hay un museo, pero ya de perdida les vamos a dejar algunas fotos de las que están en redes sociales por aquí para que vean cómo es que se ve por dentro y se animen a venir. Si por afuera está hermoso, imagínense por dentro. Como dicen en Mexicali, se nos durmió el gallo y pues no alcanzamos a llegar. Pero bueno, vamos a seguir recorriendo aquí la ciudad de Valladolid. No se vayan. Y aquí andamos.
amigos, por mérito, y quedábamos como la hormiguita, pero no. Dije, no, vamos a tener que modificar todo, pero no. No, ahorita miramos que abrieron las puertas de la iglesia y dije yo, ya abrieron el convento, arráncate. Y sí, venimos a ver, aquí ya vieron la toma de la iglesia, está muy bonita. Y pues le preguntamos a alguien adentro y dice que la iglesia trabaja normalito, ahorita a las 7 va a haber misa, por eso es que abrieron las puertas, están alistando. Pero lo que es el acceso al convento, que es por aquí mismo, por adentro de la iglesia, está cerrado. Está cerrado. El convento solamente está abierto de 9 a 5 de la tarde y los lunes está cerrado. Con razón, por eso, con razón. La página decía que cerraban a las 6. Todo mundo aquí en Valladolid tiene esa información, que cierran a las 6, porque estuvimos preguntando y le dije al George, dile a, ¿cómo le dices a la que dice que se va a levantar temprano? Ah, le dije al George, dile a Graciela que agarre el carro y nos vayamos en friega, a ver si alcanzamos el convento. Pero ¿cuándo lo íbamos a encontrar abierto si cierran a las 5? O sea, llegamos media hora tarde. Entonces, bueno, nos ya que preguntamos, dijimos, no, pues está a 7 minutos el convento. Entonces dije, Graciela, corre por el carro y vámonos. Y aquí estamos. Pero pues bueno, vamos a seguir caminando a ver qué más nos encontramos aquí en este bello lugar, amigos. No se vayan. Amigos, ahora estamos en la Calzada de los Frailes, que fue construida en el siglo XVI para unir a la villa de Valladolid con el pueblo de indios de Sisal. Existe un croquis y descripciones de la época. Es una especie de callejón que une al barrio de Sisal con las 5 calles y la calle principal, que dan acceso al centro de Valladolid. En ese sector se rescataron y remozaron detalles arquitectónicos de gran valor, para dar por resultado un conjunto de casas, calles y luminarias que evocan el pasado colonial en Valladolid. Thank you.
Esta es una tierra sagrada. Pedimos la anuencia de los guardianes que cuidan los cuatro rumbos del cielo para adentrarnos en la antigua Saki y en las memorias de sus piedras. Invocamos a Isamna, el Dios creador, para que tengamos paz y alegría. Dios de los cielos del día y de la noche. Espíritu universal de vida que anula el caos para que haya creación. Invocamos a Chak-Sin-Chak, guardián del oriente, porque de ahí nos viene la luz y la vida. Invocamos a Sak-Sin-Chak, guardián del norte, porque de ahí nos viene el viento frío. Invocamos a Er-Sin-Chak, guardián del oriente, porque de ahí nos viene la oscuridad para descansar nuestro cuerpo. Invocamos a Kar-Sin-Chak, guardián del sur, porque de ahí viene el viento bueno que cuida la cosecha. Soy el Balam, el espíritu de estrella cabal, ancestro maya con el poder de cruzar los umbrales entre mundos. El nacimiento de una nueva era surge desde la fuerza de una explosión. Y las rocas son los guardianes del tiempo, partícipes del eterno ciclo de creación y destrucción. El gran meteorito impactó ese suelo, un vasto mar entonces. Un impacto con la potencia de millones de bombas atómicas. En la era glacial, emergió la península de Yucatán, un nuevo llamamiento, el único dios del mundo, con un anillo de cenotes. Aquí nos llamamos Sonor, el idiomático esposas de agua dulce. En una tierra llana, sin lagos o ríos, los cenotes mantienen el ecosistema con vida. Sonot son un sistema ancestral de cuevas inundadas. Los mayas conocían todos sus secretos. Espacios de ritual y ofrendas, espacios de refugio, pasadizos subterráneos, todos conectados entre sí. Los cenotes resguardan un misterio maya de lo sobrenatural. Son una de las entradas a Xibalbá, al inframundo de las almas. Los restos de los humanos más antiguos de América se han localizado en estas cuevas, sumergidas junto a otros esqueletos de perezosos gigantes, ellos y hasta de un millón de dientes de sangre. Los antiguos ofrendaban todo tipo de objetos. Arrojaban al cenote vida animal o humana para solicitar el favor de los dioses.
Amigos, y pues este fue el recorrido que estuvimos haciendo aquí en Valladolid, en Yucatán. Estoy realmente enamorado de este hermoso lugar. Ya veo por qué la UNESCO lo nombró como Pueblo Mágico. No sé cuál fue mi parte favorita, yo creo que fue todo desde la gastronomía, cada lugar que visitamos, pero en específico algo que me dejó con la boca abierta y la piel chinita fue este show que pudimos ver en el convento de San Bernardino y aquí en la catedral del centro histórico de aquí de Valladolid. ¿Cuál fue tu parte favorita? Yo creo que también fue un espectáculo muy hermoso de luz. Apagaron todas las luces y empezaron a proyectar sobre las construcciones, sobre el edificio del convento y sobre la catedral, contando un poco de la historia de ambos edificios. La verdad, estoy impresionado. La verdad, sacaron un 10. Así es, amigos. Y pues antes de finalizar este video, amigos, antes de tener que decir adiós, queremos mandar un saludo a dos personitas muy especiales que estuvimos conociendo el día de hoy aquí en Valladolid. Ellas son Esmeralda de la Ciudad de México y Gloria de Cancún. Amigas, muchas gracias por suscribirte a nuestro canal, gracias por estar aquí con nosotros y vayan y vean todos los videos para que vean que estamos re locos y que hay videos bien interesantes aquí en este canal de este par de locos que venimos de Mexicali, Baja California, amigos. Así es, amigos, y pues nosotros nos hospedamos aquí en el Hotel María de la Luz, que está pues en la zona donde está el parque principal y la catedral. Aquí enfrente está el parque principal. Y pues el hotel está muy, muy bonito, muy cómodo, tiene todo lo que se necesita. Aquí les vamos a estar dejando toda la información. Nosotros siempre reservamos los hoteles en Booking, por ahí ya nos ganamos unos premios. De hecho, este hotel nos salió a mitad de precio, porque teníamos ahí un dinero acumulado por estar reservando con Booking. Entonces nosotros les recomendamos que se den de alta en Booking y ahí busquen los hoteles, y para que tengan también ustedes recompensas. Así es, amigos, y pues llegó la hora de despedirnos, de decir adiós a este video. Amigos, si les gustó, regálanos un like, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les esté notificando de los nuevos videos que estemos haciendo para ustedes. Amigos, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video. Bye.